Hola, hola, Kimochitas, Kimochitos, ¿cómo están? Espero que todas estén muy bien. El día de hoy voy a estar recreando el maquillaje de Kimberly Loaiza, así que espero que sí me salga y espero les guste. Así que bueno, ya no les hablo más y comencemos con este videito. Ok, niñas, ya me puse prebase para sombras. Utilicé este de JC, que es en el tono neutral. Esto va a ayudarnos a que nuestras sombras nos duren más y también nos pigmenten más. Niñas, voy a estar utilizando la paleta de Lancy y voy a estar utilizando este tono marrón que tiene aquí. Entonces voy a estar cogiendo la brocha de DoColor y es la número 124. En la cajita de información está el link directo de su tienda, más el código de descuento que es Kimochi. Bueno, niñas, entonces vámonos a colocarlo aquí, abajito de nuestra cuenca, y de ahí vamos a estar difuminando poco a poco hacia arriba, ok, con mucha calma para que así no se nos marque. Así, lentamente y poco a poco vamos haciendo el difuminado para que nos quede perrísimo. A ver si es que nos sale el maquillaje perrón, niñas. Aunque claro, yo no tengo pues el ojo de Kimberly, porque ella tiene un ojo súper grande, el párpado mejor dicho, y bueno, yo tengo párpado caído, así que vamos a hacer el esfuerzo de hacer a ver si sale. Entonces vamos a seguir difuminando aquí poco a poco. Aquí el difuminado final vamos a estar como que llevando poquito hacia arriba, ok, difuminándolo hacia arriba, y de ahí vamos a venir hacia acá adentro difuminando poco a poco con mucha calma, niñas. Así, niñas, se van colocando y van intensificando la sombra cada vez un poquito más para que se vea más marroncita, como pueden ver, y puedan también difuminar poco a poco. Entonces aquí vengo y difumino hacia arriba para que pues la sombra se vaya caminando hacia arriba y no se no se marque mucho. Bueno, entonces aquí se dan su tiempo, claro que tarda un poco en difuminar y que quede perfecto, así que tengan paciencia y sigan difuminándole. Entonces aquí yo me voy a demorar un poquito y estar dando difuminadas poco a poco hasta que quede bien bonito. Ok, niñas, bueno, ya me hice el otro ojo. Entonces aquí lo voy a volver a difuminar un poquitín antes de hacernos el corte. También ya hice el TikTok, niñas. Si es que no me siguen, vayan a seguirme por allá. Bueno, entonces voy a venir con una brochita que sea más pequeña, niñas, y voy a difuminar un poquito por aquí, ok. Ok, más o menos así. Ya saben que si tienen párpado caído como yo, el difuminado tienen que hacerlo bien arriba, ok. Así que, porque si lo hacen muy abajo no se les va a notar el maquillaje para nada. Así que eso es lo que tienen que hacer. Ok, bueno, entonces ya terminamos ahí de hacer la difuminación completa. Entonces voy a venir con una brochilla y voy a estar limpiando aquí. Bueno, difuminando, digamos, no limpiando. Así. Ok, y aquí hacemos pues lo mismo. Siento que me hago, la verdad, me demoré un chingo en hacerme las uñas, niñas. Un chingo. Listo, vean, qué fácil se hace con las uñas. Es que por eso más que todo me pongo las uñas, niñas. ¿Por qué? Sin las uñas tendría que usar cotonete. Pero en sí, cotonete también es fácil, solamente que pues las uñas son más prácticas. Ok, bueno, niñas, hasta más o menos ahí si tienen el párpado caído. Luego tengo que hacer aquí también. Y lo limpio. El otro ojo, entonces van a estar cogiendo un corrector y se van a poner dos gotitas en cada párpado. Y de ahí con una brocha que sea súper plana, la más planita que ustedes tengan, vamos a utilizarla. Y vámonos a hacer nuestra, bueno, ya no a hacer corte, sino a rellenar nuestro corte, perrón.
Poquito a poquito lo van rellenando todito. Está más o menos pues así. Ok, niñas, bueno, aquí ya. Ahora vamos a dejarlo secar el corrector un poquito antes de poner las sombras, para que así las sombras cojan mucho mejor. Entonces lo dejan secar y también lo difuminan muy bien, ok. No puede quedar el corrector amontonado. Niñas, de la paleta de Colourpop voy a estar utilizando la sombra, esta sombra blanca de aquí, niñas, con una brocha plana, ok. Ok, niñas, entonces vamos a estar colocando esta sombra blanca aquí. Ok, con mucho cuidado, más o menos hasta la mitad, niñas, ok. La mitad de nuestro párpado, con mucho cuidado. No tengo la sombra, que es una media crema, pero sin llegar a crema, la que tiene la foto, pues el maquillaje de Kimberly. Así que voy a poner blanco y luego voy a poner como que un amarillo medio como el color que está aquí, ya que este de aquí está súper blanco. Y aquí encima le puse un amarillo, niñas, un amarillo crema. Bueno, niñas, entonces ya ahí está. Ahora de la paleta de Delancey voy a estar agarrando el amarillo crema, como pueden ver aquí, este tono, que es, la verdad es que este de aquí es blanco, pero este es satinado y no quiero, entonces voy a utilizar este de aquí. Y lo vamos a estar poniendo encima del blanco. No sé si pueden notar. Y ahí como que sí agarra como que el tono que traen en el maquillaje de Kimberly. Ya que busqué casi en todas las paletas que tengo y no había un tono así más o menos. O sea, lo llegué a poner el tono medio amarillo que tenía, crema. Pero agarraba demasiado amarillo y se miraba pues demasiado amarillo. Mejor dicho, demasiado crema. Ok, niñas, bueno, ahí ya lo dejamos como que medio amarillo, ¿verdad? Entonces, pues listo, ahí. De la paleta de JC voy a estar utilizando el tono medio cobre, este de aquí, niñas. Ok, niñas, bueno, entonces aquí voy a estar poniendo en el, bueno, sin llegar a lo que es el final, voy a estar poniendo el tono cobre de esta manera, niñas. Y lo vamos difuminando poquito a poquito, ¿ok? Ya que en su maquillaje trae un tono así, pero no llega a ser mate. Es como satinado, así que vamos a ponerle satinado por aquí. Y de ahí luego nomás lo tratamos de difuminar para que no se vea marcado ni nada. Aunque vamos a poner un brillo aquí encima, ya que la sombra que trae parece que no es o sea, no es satinado la parte de aquí, sino satinado en el brillo que le pone en el medio. Bueno, yo siento que el maquillaje más o menos está así. Entonces, niñas, voy a estar utilizando de la paletita de ELF, que tiene tres colores. Voy a estar utilizando este tono de aquí. Ok, niñas, bueno, entonces ahí voy a estar colocando ese color satinado en el medio, ¿ok? Del blanco y del cobre. Vamos a darle como una especie de luz. Aquí voy a poner este tono satinado de ELF y después voy a estar poniendo otro que tiene unos brillitos bonitos. El otro brillo que voy a poner es de esta marca de la tienda de $1, que trae algunos productos buenos. Y bueno, pues este es uno de esos. Me encanta este brillo. Ok, niña, no sé si pueda verse en cámara, pero es un brillo súper bonito. Aunque creo que no se va a ver bien en cámara. Así que voy a ponerle aquí ya lo último. Y bueno, con esto ya terminamos lo que es. Ahora vamos a hacernos el delineado. Y niñas, bueno, entonces antes de hacerme el delineado voy a limpiar aquí. Listo, más o menos así. Entonces ahora sí vamos a delinearnos la parte de aquí. Según yo creo que no trae un delineado tan grueso. En la parte de aquí.
Más o menos es como de gatito. Ok, así poco a poco, con mucho cuidado aquí. Pues más o menos así. Vamos a ver. Ok, niña, solamente puse un poquito más grueso el delineado, pero ya se quedaría. Entonces vamos a hacernos el rostro. Ok, niñas, ya me hice el rostro y me puse polvo. Entonces en la línea del agua me puse un delineador blanco que es de Colourpop, solamente que ya se le borró todo. Y bueno, pues es blanco, niñas, pero súper bueno, ok. Se ponen delineador blanco o puede ser uno en cremita, no sé, algo por ahí. Entonces ahora, espérenme, voy a ver la foto, ¿qué más es? Ok, niñas, bueno, mejor vamos a poner otra sombra que es la clarita. Primero vamos a empezar con la clarita, ahorita les muestro. Iba a poner la oscura, pero creo que no, mejor la clarita, ok. Se pone a difuminar en esta zona más que nada, aquí. Y poquito a poquito pues le van dando intensidad, ya que después vamos a poner un marrón súper oscuro aquí. Ok, pues así. Sí, yo creo que nos va saliendo bien, a pesar de que tenemos nuestro párpado caído. Ok, utilicé esta sombra de aquí, niñas. Y ahora voy a estar utilizando este de aquí, es negro, el marrón. Bueno, entonces aquí vámonos a poner el marrón oscuro, ok. Con mucho cuidado, sin llevarlo tan abajo. Ok, de esta manera. Sí, bueno, ahí más o menos, niñas. ¿Saben qué? Estoy amando el maquillaje de hoy. Se mira muy bonito. Bien, niñas, voy a hacerme la cosita que lleva por aquí. A ver si sale. Este que me tiembla la mano, Dios. Ok. Estoy full temblando la mano. Ok, se me suda la mano. Listo, ahora qué. Bueno. No, lo único que les voy a decir es que no es tan fácil como se ve. Definitivamente no es tan fácil. Ok, niñas, el delineado negro ya me lo hice. La verdad es que ya saben que eso es súper difícil, entonces me lo hago fuera de cámaras. Ahora voy a estar cogiendo el delineador blanco y vamos a estar delineando debajo de lo que nos hicimos el delineado. Entonces, así, niñas. Pues qué les digo, la verdad es que este maquillaje está bien difícil. Más por los delineados. Me dejé el alma haciendo este look. Ok, niñas, bueno, aquí le repasan las veces que ustedes puedan para que el delineado se vea más blanquito, ok. Listo, me voy a quitar el polvo ahora. Ok, niñas, voy a estar utilizando estas bolitas y voy a estar poniendo este de aquí y este. Entonces son de Colourpop, están súper buenas. Ok, niñas, ya puse uno ahí. Entonces, ¡ah, la madre! Saltó esta. Esta la tengo que poner, creo que más acá. No sé, a ver, dejen checar. Sí, un poquito más acá. Ay, no, estas bolitas a mí me desesperan. Ay, ahora no se quiere pegar. Ay, no. Ok, niñas, esto lo voy a poner aquí. Listo, más o menos así. Como se habrán dado cuenta, puse una piedrita en ambos lados, ok. No tengo unas piedritas como plateadas pequeñas, así que tuve que poner estas nomás. Carita de pescadito y a marcarnos súper bien. Listo, entonces aquí. Ok, niñas, bueno, entonces aquí sonrían y se van colocando el rubor.
poquito a poquito. Ok, así. Y listo. Ok, niñas, bueno, entonces aquí nos vamos a poner el iluminador con nuestro abanico de tu color. Listo. Un poquito por aquí y un poquito por aquí. Y un poquito aquí, niñas. Y listo. Un poquito en la nariz, niñas, y en la parte del centro de su nariz para que la nariz se mire bonita. Y eso es todo, niñas. Ahí quedamos. Ok, niñas, se ponen pestañitas. Yo estoy utilizando las Shibuya. Ya quedarían así. Yo creo que sí quedan bien con estas. Bueno, entonces me voy a pasar máscara, niñas. Ok, niñas, ya me pasé máscara de pestañas. Me pasé unas 5 veces para que se vean así. Dios. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora lo único que nos faltaría pues los labios. Entonces, voy a estar utilizando este delineador marrón. Súper marrón de Colourpop, niñas. Este era de la colección de jirafa, si no me equivoco. Este de aquí. Y se llama Petal Please. Petal Please. Un poquito, y bueno, pues espero que sí les haya gustado el resultado del look. A mí me súper encantó. Claro que no quedó igual porque pues no tengo ni los ojos ni los labios. Ok, niñas, bueno. Eso sería todo. Se delinean bien los labios. Tratan de difuminar un poquito lo que es el delineador para que no se quede así como que tan marcado. Y más o menos hasta aquí. Ponernos un labial. Voy a estar utilizando el labial de Jesse Empire, el Moon. Ahí está, el Moon. Y me veo súper dramática, pero me gusta. Listo, niñas. Entonces se ponen un poco ahí y ahora ya saben. Ok, niñas. Pues ya quedaría así los labios. La verdad es que sí quedó bonito. Ok, niñas. Bueno, los labios ya nos quedarían así. Bueno, eso es todo lo más parecido que puedo hacerle al maquillaje de ella. Y bueno, yo creo que sí quedó bonito para... Pues bueno, me esforcé bastante para que quedara bien, niñas. Y espero que de verdad sí sea de su agrado, niñas. Así que bueno, ahora sí, bueno, ya terminamos ahí. Ya no me falta nada más. Solamente que en su maquillaje de él, no uso iluminador. Así que, bueno, yo sí lo puse iluminador porque siento que sí me hace falta. Así que bueno. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, este aquí es el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado de verdad. Si les gustó, no olviden dejar sus deditos arriba. Compartan este tutorial si es que les gustó y les pareció súper bonito. Y bueno, cuídense mucho. Si son nuevas, las invito aquí abajito a suscribirse. Y también activar su campanita que se encuentra aquí abajito para que así YouTube les avise cada que yo suba un video tutorial. Así que bueno, niñas y niños, nos vemos hasta el próximo tutorial. Do it, do it, do it, do it, do it, do it. Yeah, we get to it, got it stocked up. Popped up, got a hand all rocked up.